Buenas tardes, disculpad este retrasillo del novato en las presentaciones de la Meetup. Como comentaban aquí los compañeros, yo soy Luis. No sé muy bien cómo presentarme, así que he puesto un montón de cosas que me gustan, de música, de cine, no sé qué. Por supuesto, una foto de campo, aprovechando que nuestro compañero Jesús me ha traído de viaje desde las vacaciones hasta aquí. Es que en realidad eso no me gusta. Soy más de oveja, pero bueno, eso es más o menos cómo soy, esto es lo que hago. Como decía antes un compañero, yo me defino como webmaster a la hora de trabajar, porque también llevo unos poquillos de años aquí haciendo cosas. Recuerdo que mi primera web, pues igual fue por el año 94 o por ahí, así que llevo un tiempecillo. Ahora mismo estoy trabajando en Trevenque, que llevo ya unos años ahí dando la lata y haciendo cosas e intentando enseñar. También algunas cosas y, por supuesto, aprender de trabajar en un equipo súper apañado. Como decía antes por ahí, el tema de venir a una meetup, aparte de la insistencia de algunos compañeros, en realidad una de las cosas que me motivan siempre de este tipo de historias es que el hecho de tener que prepararme algo para explicarlo, pues lógicamente me obliga a aprender mucho y a fortalecer los conocimientos que ya pudiera tener, pues a sentarlo, a hacer otras pruebas y aprender otras cosas que quizás no tenía tan trabajada, ¿no? ¿Por qué el nombre este raro de Word presionado para esta meetup? Bueno, en ocasiones los proyectos, la vida de los clientes, los negocios, las páginas web que tengamos nosotros mismos que queramos mover, pues tienen ciertos requisitos y empezamos a escuchar comentarios, como todos estos que veis aquí, ya sean de nuestro cliente, de nosotros mismos si es que tenemos nuestro propio proyecto, de nuestros compañeros, del SEO que está trabajando con nosotros o de lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿a qué viene esta presión que vamos notando, este estrés porque las webs vayan rápidas y todo esto? Bueno, vamos a intentar ubicarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, según estadísticas que tenéis por ahí, ya sabéis que ahora mismo más del 43% de todas las webs aparentemente están construidas con WordPress, aunque hay algunos zombies por ahí, pero bueno. Y dicen que más de un 60% de todas las webs construidas con CMS, pues ese CMS es WordPress, ¿vale? ¿Qué ocurre en el tema de la velocidad web y del rendimiento web y todo esto? Bueno, pues que de todas esas webs que hay construidas con WordPress, apenas un tercio, bueno, un poco más, casi un tercio de esas webs, según dice Google y este informe, pues solamente un tercio de esas webs tienen unos buenos valores de Core Web Vitals, ¿vale? De los valores, todos los numeritos verdes y todo eso, de velocidad. Solamente un tercio de todas las webs en WordPress. Fijaos cómo, según este informe, tanto Shopify como Wix, que en algunos casos pueden ser competidores de WordPress en algunos tipos de proyectos, pues hay muchísimas más webs que cumplen con buenos valores de rendimiento según Google, ¿vale? Lo primero que se nos puede ocurrir es la diferencia que hay entre los WordPress que están construidos por ahí y cómo es Shopify o cómo es Wix, ¿vale? Lógicamente son entornos totalmente distintos. Shopify, las capacidades que tiene cualquier usuario de tocar lo que te ofrece Shopify es mucho más limitado que lo que te ofrece WordPress, ¿no? Eso podría ser una de las razones. Y seguimos con que el entorno, y te vas por Twitter, te pones a buscar por ahí, quiero que mi web vaya más rápida, quiero no sé qué, y siempre hay algún experto, siempre hay alguna forma, un mejor método, una buena manera, un post de por aquí, un post de por allí. Pero oye, en realidad, cuando vemos todo esto, pues nos volvemos locos y lo que queremos es hacer VPO a saco. Y en esos momentos es cuando yo algunas veces empiezo a sentir como el coyote. Aparte de que desde pequeñito siempre ha sido uno de mis personajes preferidos, muchas veces me siento como que el correcamino es la VPO, es el objetivo de velocidad y el no sé qué, es lo que me están pidiendo y yo nada más que voy por detrás pegándome a hostiazo cada 2x3 porque no consigo llegar a no sé qué, porque no consigo llegar a no sé cuánto. Así que, con este tipo de situaciones, pues, ¿qué hace uno? Pues se pone uno mano a la obra. Dice, bueno, pues entonces
mi web tiene que ir rápida. Contrato un hosting de la leche, le pongo el super plugin que todos usamos, todos conocemos, que lo hace todo maravillosamente bien y listo, trabajo hecho. Y hasta aquí la charla de hoy. Que avísame si he tardado mucho. Bueno, esto es una forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que yo soy de esas personas que a veces pregunto cosas, ¿no? Entonces, por preguntar, termino metiéndome en el barro y aun por muy alto que soy, el barro me llega al cuello y termino enfangado. Entonces, de revolcarme en ese fango y de hacer algunas cosillas, no muchas, pero bueno, algunas cosillas que tienen que ver con la velocidad de la web, os voy a contar algunas experiencias y ya os adelanto que no voy a hablar de caché, no voy a hablar de hosting, no voy a hablar de optimización de imágenes, no voy a hablar de plugins, ¿vale? No voy a hablar de nada de eso. Así que voy a hablar de las cosas que yo he estado trabajando en algunos proyectos, ¿vale? Para trabajar en temas de velocidad y de optimización, me gusta tener presente algunas cosas. La primera para mí, y probablemente viene porque llevo muchos años en esto de la web, es que el HTML es la pieza básica de la web. Hostia, qué obviedad, Luis. Ya, bueno. ¿Por qué digo esto? Porque los navegadores lo que saben hacer muy bien es consumir HTML. Eso es, están pensados para eso, ¿vale? Esa es su función principal. Otra cosa que para mí hay que tener muy presente, pues que la velocidad relativa, ¿vale? La velocidad relativa no es un concepto que todos tengamos la misma percepción de eso, ni lo que una web va rápida para ti, para mí no lo es, por muchas circunstancias que ahora después veremos. Por ejemplo, esto. Entramos en la misma página web ahora mismo todos y depende del móvil que tengamos, la velocidad que percibimos va a ser distinta, ¿vale? Aunque los números después del PageSpeed digan lo que tengan que decir. Pero lo mismo, mi móvil va súper lento y en el de Fran va carga súper rápido, vete tú a saber. El dispositivo que tenga cada uno, la CPU de ese dispositivo, el navegador que tenga ese dispositivo, etcétera, ¿vale? Todo eso son condicionantes de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos navegando por una web, ¿vale? Otra cuestión que me gusta tener presente, que a veces incluso me cuesta explicarla. Una cosa es la velocidad y otra cosa es el rendimiento. Son cosas distintas. En el rendimiento influyen muchísimos factores. Esos son algunos de ellos, ¿vale? En la velocidad, es la velocidad. Es el tiempo que tarda las cosas de ir de aquí hasta allí. Punto. Esa es velocidad. El tiempo que tarda la cosa en descargar. El tiempo que tarda algo en verse. El tiempo que tarda algo en tal. Eso es velocidad. Pero el rendimiento es mucho más. El rendimiento es un conjunto de factores, un conjunto de criterios, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y uno de esos es la velocidad de muchos parámetros distintos, ¿vale? Entonces, por eso digo que el rendimiento es distinto de la velocidad. Entonces, sobre este palabra de Core Web Vitals, que a veces no sabe uno si decirlo en español, en inglés o como salga, tener presente que estos criterios que puso en marcha Google para evaluar la experiencia del usuario de la web, primero, lo ha puesto en marcha Google y segundo, pues no está mal, porque al fin y al cabo se trata de unos indicadores de calidad. Todos nosotros hemos visto esas siglas repartidas por todas partes. Supongo que, bueno, creo que tengo por aquí la definición de cada una de ellas, pero no sé si decirla o no, por lo que vosotros me digáis. Si queréis explico alguna, o si no, después con los ejemplos vamos detallando cada una, ¿vale? En resumen, ahora mismo Google está midiendo como los principales factores de rendimiento, estos tres de arriba, que es este de aquí, el LCP, es cuánto tarda el elemento más grande de esa página, de esa URL concreta, no de un sitio entero, ¿vale? Sino de una URL concreta. ¿Cuánto tarda en cargar? Este elemento, el FID, mide cuánto tiempo tarda
la página en responder a la primera interacción que hace el usuario con la página. ¿Vale? Es decir, cuando tú cargas una página, cuando haces clic en un link, eso ya es una interacción. Cuando haces scroll, es una interacción. ¿Vale? Ese tipo de interacciones que hacemos el usuario con la página. Pues el tiempo que tarda la página desde que ha cargado hasta que el usuario, perdón, desde que clicamos un link hasta que la página responde a ese clic, ese es lo que se llama el FID, ¿vale? La primera vez. Y el desplazamiento de maquetación, el desplazamiento de elementos, pues lo que mide es, una vez cargada la página, cómo, qué hace la página para recolocar los elementos cuando todavía se está cargando, ¿vale? El FID es un criterio que Google va a reemplazar a partir de marzo, se supone, por otro concepto que tiene que ver con la interacción que hacemos los usuarios con las páginas, que es con el concepto de INP. Que lo que va a hacer Google es que mide todas las interacciones que hacemos cualquier usuario con las URLs, cualquier interacción, en todas las páginas del sitio y las va almacenando. Cualquier interacción, cada vez que clicamos en un link, cada vez que hacemos una búsqueda en un formulario, cada vez que hacemos un scroll, todo eso lo está midiendo Google. Y de todas esas mediciones, de todas las interacciones que hagamos cada uno de nosotros con las páginas, pues Google sacará un factor ahí y dirá, pues tu página tiene un INP de no sé cuánto, ¿vale? Es siempre las interacciones que hace el usuario con la página. ¿Por qué hace esto Google? Porque dice que creo que era el 90% de los problemas de rendimiento vienen dados por la interacción del usuario cuando ya está en la página. No en lo que tarda en llegar, no, sino cuando ya está dentro de la página, pues el 90% de los problemas de rendimiento suelen venir de ahí, a día de hoy. Vete tú a saber dentro de un año. Bueno, el ladrillo, pues ahí lo tenéis para cuando lo queráis leer, ¿vale? ¿Cómo tiene Google todos esos valores? Hay pruebas de laboratorio, hay valores que se tienen de pruebas de laboratorio, que le llaman, y hay otros valores que se tienen de pruebas de campo. Muchos de vosotros conoceréis Lighthouse, la herramienta esta de Google y la extensión para hacer mediciones, ¿vale? Eso es el laboratorio de Google para hacer mediciones. Muchos de nosotros cogemos el Chrome, ponemos Lighthouse, ahí en nuestra máquina local, hacemos cosas, nos sale unos numeritos que son los mismos de PageSpeed y confiamos en que eso sirve. Bien. Sirve cuando tienes claro qué es lo que tienes que mejorar, ¿vale? Las pruebas de laboratorio, pues son pruebas de laboratorio. Ya sabéis siempre, pues, qué significa eso. Prueba de laboratorio significa porque es un entorno muy concreto, eres tú solo, con tu equipo, con tu CPU, con tal, tal, tal. Lo importante y lo... lo importante tiene que ver con las pruebas de campo. La cuestión es, ¿cómo tiene Google esa información de pruebas de campo? Es decir, ¿cómo tiene Google la información de los usuarios reales que visitan tu web? Pues la obtiene de todos aquellos navegadores Chrome, de usuarios que tengan la sesión iniciada y que tengan activado la compartición de datos con Google, ¿vale? Entonces, de esa forma, Google va captando que cada URL que visitáis, con vuestro Chrome, con la sesión iniciada, etcétera, cada URL que visitáis, pues va captando todos esos factores que vienen descritos en cada una fichas de estos criterios, pues que si el tiempo que tardas en entrar, el tiempo que te tarda la imagen más grande, el tiempo que te tarda en hacer scroll, el tiempo que tardas en clicar un link, todos esos valores los van midiendo de todos los usuarios que visitan esas URLs, ¿vale? Entonces, como veis aquí, algunos factores Google obtiene, pruebas de laboratorio, él lanza su Lighthouse sobre URLs y aparte obtiene datos de campo sobre esas URLs concretas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una URL de una web de Brillante, de la marca Darrow. Esto está obtenido, esta línea, con una de las herramientas que luego os dejo por ahí. Y bueno, veis cómo empezamos a ver esos conceptos que ya nos gusta tener en las Core Web Vitals y todo. ¿Cuánto tarda el servidor? ¿Cuánto tarda en verse la primera imagen después de la carga? ¿Cuánto tarda el elemento más grande de la imagen y cuánto tarda la página en que sea interactiva? ¿En cuánto eso son así, 2,5 segundos en que yo como usuario, cuando visito eso con el móvil, pueda hacer algo con la página? O bien hacer scroll o bien lo que sea, ¿vale? Y todo eso hasta que la página está totalmente completa. Hostia, un plugin de cookie. 14 segundos, ¿vale? Lo interesante de esto, para comprender mejor la experiencia
que tienen los usuarios, y en realidad, o sea, vosotros cuando estáis navegando por la web, analizaros vosotros mismos y haceros estas preguntas. O sea, cuando yo estoy navegando por la web, que quiero entrar no sé qué, quiero entrar en mi banco, quiero entrar no sé dónde, estoy buscando información para irme fin de semana no sé dónde, yo entro en la URL que he pinchado, ¿está ocurriendo algo? ¿Cuánto me está el móvil? ¿Está aquí la pantalla en blanco? ¿Qué pasa, no? Cuando ya me ha cargado algo, lo primero que veo, ¿me resulta útil? ¿O tengo que seguir esperando a que yo pueda utilizar a que ver algo útil, ¿vale? Entonces, Google, con sus Core Web Vitals, lo que intenta es responder a estas preguntas, ¿de acuerdo? La misma URL y el típico chequeo de PageSpeed, ¿vale? Los valores, tenéis que tener en cuenta, para entender un poquillo los valores de esto, tenéis que tener en cuenta estas dos casillitas de aquí arriba, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que, bueno, ahora lo vamos a ver después, en otras URL, muchas veces os encontráis con que esa casilla de esta URL no es clicable, no te da información, ¿vale? ¿Por qué? Eso ocurre cuando Google no ha podido capturar visitas suficientes a esa URL. Entonces, como no puede capturar visitas suficientes en el último mes, los últimos 28 días de esa URL concreta, entonces no te puede dar información real sobre los usuarios, ¿vale? Lo que se llama Real User Monitoring, que es monitorización real de la experiencia de los usuarios cuando entran en una URL concreta. Entonces, en los valores de Core Web Vitals que antes vemos, que son así los más claves, esta parte de arriba del PageSpeed, sabéis que PageSpeed tiene esta parte de arriba y luego otra parte de abajo con los numeritos que siempre nos gusta ver en todos los informes, ¿vale? Los numeritos. Bueno, entonces, esta parte de aquí arriba, que es la información que trae Google de la experiencia real de los usuarios, es la que nos va a dar una información más fidedigna de cómo es la experiencia de nuestros usuarios cuando navegan por la web. Por tanto, es muy posible, como después veremos, es muy posible que tenga un PageSpeed, el típico PageSpeed que pone 39 y en rojo, y sin embargo aquí, en vez de poner no superada, sí que te ponga superada, ¿vale? Como luego lo vamos a ver. Si queréis que me entretenga después contándoos con más detalle estas cosas, me decís, ¿vale? Otra página web, con otro tipo de página web distinta. Esta es una página web que es un sitio de actividades en Cataluña para salir con niños. Está infestada de JavaScript con anuncios. No infectada de malware, pero está... No infectada, pero sí infestada. Es apabullante en cuanto a anuncios. Vale. ¿Va aparentemente bien? Puede ser. Igual empezáis a visitarla y os va súper bien. Fijaos como la de brillante de antes, que aquí ponía total visual y complete, 14 segundos. Aquí solamente 3 segundos, ¿vale? Luego veremos cosas sobre esta. Como por ejemplo esto. Los JavaScript es de anuncios, las inserciones de anuncios de uno y de otro. A pesar de que los tiempos. Hostia, la página web me cargando segundos y en 3 segundos ya está todo cargado. Pero según Google, la experiencia de los usuarios realmente es mala. Primero porque, bueno, es mala porque lo pone aquí, ¿vale? Pero bueno, Google empieza a decir que hay muchos cambios de visualización. Y fijaos en el INP. El INP, que todavía no se trata como un Core Web Vital, pero el INP lo que te está diciendo es que cualquier interacción que tú haces con la página te tarda como medio segundo en responder. Haces clic, medio segundo. Haces scroll, medio segundo. Es una media, ¿vale? Pero algo pasa con esa página, ¿no? Y esto es de campeonato. Otra web, esto es de una editorial. Luego entraremos además en detalle. Time to first byte, más de 2 segundos. Igual el de hosting tiene algo que ver. Igual no. Totalmente cargada, 8 segundos. Pero realmente podemos hacer algo, incluso aunque hayan pasado... Bueno, se ha cargado el elemento más grande a los 5 segundos, pero ¿podemos hacer algo con la web? No. Porque estamos todavía esperando ahí el spinning, dando la vuelta, tal. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa aquí, no? Pues, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo primero, como pasaba antes, esta URL concreta de este libro concreto...
Google no ha sido visitada lo suficiente por usuarios. Tiene una web que no tendrá mucha visita en esa URL concreta. Y entonces no tiene datos reales de esa URL concreta. Entonces lo que hace es traerte una interpolación de todas las URLs que Google conoce de este sitio, cómo se comportan en los distintos parámetros de Core Web Vitals, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que de todas las URLs que Google conoce, los usuarios les tarda una media de 8 segundos en cargar el elemento más grande de esa web. El primer elemento que es visible tarda unos 6 segundos y tenemos de nuevo medio segundo de interacción aproximada en esa página, ¿vale? En cada una de las URLs de esa página. Y bueno, mira, en esta medición, en este caso, sí, salieron 3,9 segundos. De esto hablaremos después de esto. ¿Qué ocurre? Porque cuando lanzamos el test de PageSpeed sobre una misma URL, en el mismo momento salen 4 valores distintos, o 17 valores distintos. Si ponéis 17 ventanas anónimas y los lanzáis las 17 a la vez, probablemente en 15 os saldrán valores distintos, ¿vale? Son elementos variables. Son elementos variables porque dependen tanto del tema de laboratorio, son valores variables porque, insisto, las pruebas son pruebas de laboratorio, que es lanzando Lighthouse en ese momento en el navegador, y las pruebas de campo, ¿vale? Las pruebas que tiene Google de cada una de las URLs, etc. Entonces, el mismo Google ahí en alguna de las preguntas frecuentes dice, bueno, es que esto es variable y siempre lo va a ser por las razones de las pruebas de laboratorio, etc. ¿Vale? Entonces, hay que fijarse. Ten en cuenta, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Hay que fijarse en que yo hago una foto del PageSpeed y cuando tengo esa foto del PageSpeed empiezo ahí a trabajar, a sacar a ver qué es lo que puedo hacer. Pues igual no, ¿vale? Entonces, como ven, lo que se deduce de esto es que las tareas de optimización de velocidad son tareas recurrentes, iterativas y permanentes, ¿vale? Otra cosa más, que todo esto, todo este PageSpeed, todas estas pruebas que hacemos, tenemos que ponerlas en consonancia con lo que tenemos en Google Search Console. Este es nuestro aliado, ¿vale? Es una de las mejores herramientas que podemos tener a nivel SEO, por supuesto, pero a nivel de conocer la web nuestra como es por dentro, porque son otros ojos, que no son los nuestros, los que están viendo esta web, y de aquí podemos sacar mucha información. En este caso, por ejemplo, aquí os está diciendo pues, que hay de la web esta pues 3.400 URL, tienen un malísimo rendimiento y tal y cual. Eso, ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Te ayuda mucho a identificar patrones y son las propias herramientas de Google. No tiene que depender de ninguna otra herramienta ni nada, ¿vale? Un concepto clave que lo dijo el señor Muñoz no hace mucho en Pontevedra. A Google se la suda tu página web, ¿vale? Es decir, en Google lo único que quiere es darle a los usuarios, bueno, lo único que quiere, aparte de ganar pasta, ¿vale? Darle a los usuarios lo que él quiere darle a los usuarios. Entonces, como siempre, como ya sabemos muchos, ¿no? Google lo que quiere es que trabajemos para él y que ayudemos a su negocio, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más optimicemos nuestra página web, más estamos ayudando a que Google gane más dinero. Pero bueno, ya de camino, pues a ver si ganamos nosotros algo también. Vale. ¿Alguna cosilla que queréis preguntar? ¿Alguna historia? ¿Alguna movida? ¿Este FB solo incluye el servidor o incluye más cosas? El TTFB no influye solamente el servidor. ¿Solo? No influye solamente el servidor. En general no influye el servidor. El servidor, efectivamente, el servidor es un elemento más, que además en un ejemplo después lo vamos a ver, es un elemento más de lo que ocurre, en fin, donde ocurren las cosas. Pero, pues, lógicamente, pues, lo que hayas programado, cómo lo hayas programado, qué tipo de consultas lances. ¿Con qué cargas toda la librería al principio? ¿No? ¿Qué librería? Me refiero a Time Server. Sí, es lo que está preguntando, es si solamente influye la calidad del servidor que tengas. Sí, entonces, pero carguen muchas cosas al principio, etcétera, o eso no influye. Eso también influye. Eso. También influye. Pero tampoco es el único factor. Es la conjunción de todas las cosas, efectivamente. Y lo que se habla siempre, ¿no? De qué pasa con el hosting. Bueno, que si compartido o no compartido, cuánta CPU, esto, lo otro, ¿vale? Entonces, pues depende de todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque depende de la aplicación que tú tengas alojada en ese servidor. Lo que para una aplicación, para un WordPress puede ser un servidor de la hostia de rápido, para otro WordPress puede ser un servidor asquerosamente lento. Y hay un
un tipo de servidor que no se menciona muchas veces, que es el servidor DNS. También. que también afecta. Si ese servidor lento, peca esa zona. Efectivamente. Eso también afecta. Eso forma parte del Time to Fair Value, además. ¿Vale? Hay muchos consejos, hay muchas recomendaciones por ahí de que cuando quieras de verdad ser óptimo, pero óptimo, porque tenéis también siempre en cuenta la diferencia entre lo que es mejorar y lo que es optimizar, que son cosas distintas, ¿vale? Entonces, óptimo es llegar al tope, es optimizar. DNS, por supuesto, entra dentro de esa parte de Time to Fair Value, ¿vale? Bueno, algunos casos reales. Esto era un vídeo que, como decía que antes, me gusta mucho el coyote y el correcamino. Descubrí que había un tipo que había grabado realmente a un coyote y un correcamino, de verdad. Pasa que no se ve, claro, como no. El PDF es lo que tiene. Bueno, luego lo veis, ¿vale? Bueno, si hay que internet. Sí, hostia. Ahí está el coyote. Y el correcamino. No. Es que tiene miedo. Igual ha dicho fo. Paso de optimizar JavaScript, me voy a poner el plugin este y. Bueno, pues ya está, corre camino, vale. El primer caso que quería contaros, que este concretamente me ha ocurrido recientemente, pero en realidad es habitual en muchos WooCommerce con los que trabajamos, y es la lentitud de carga en el back office. No sé si vosotros lo habéis experimentado o no algunas veces, o lo sentís con vuestros clientes, pero para mí que el cliente esté contento significa que el cliente gestione su web de manera tranquila, rápida, cómoda, ¿vale? Sin que haya problemas. Para eso el back office tiene que ir rápido, ¿vale? Entonces, estamos siempre muy centrados en optimizar el front, que si los usuarios, que no sé qué, porque coño, es el negocio y gana dinero, pero es que para mantener ese negocio ahí tiene que haber alguien detrás que esté en el back office, dale que te pego, trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, el back office a veces es un pequeño olvidado de nuestra vida con WordPress y en muchas ocasiones hay que darle más protagonismo porque, de hecho, en este caso concreto, uno de los principales problemas que tenía la web de rendimiento en front venía dado por una cosa de rendimiento en back, venía dada por una cosa que se hizo para el front. Y entonces, pues, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Se quiso hacer una trápala en el WooCommerce para mostrar el precio por unidad de los productos, porque tiene productos variables, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se programó una función propia y, bueno, pues ya está. Venga, y así calculo el precio por unidad de los productos y lo pongo en la etiquetita de la ficha de producto y no me hace falta ningún plugin. Guay, venga. Pero empezó a pasar esto, que al cliente, mira, que es que estoy aquí en el back office y esto tarda mogollón. O es que estoy en el back office, estoy intentando editar un producto, pero se me queda la pantalla en blanco. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como parte del análisis del back office, hay muchas cuestiones que afectan al funcionamiento del back office. Muchísimas. Los plugins de SEO meten una carga brutal, ya lo sabéis. Los plugins que sirven para las columnas de los listados de productos, los listados de post, algún tipo de admin columns y cosas así. Los plugins de permalinks, también, sobre todo, hay uno de ellos que es el permalink que mete mucho hook, ¿vale? Y alguno de esos hooks mete varios milisegundos, 20, 30, 100 milisegundos en cada una de las peticiones. En una cosa muy tonta, que es el número de elementos por página que pones en los listados. Sabéis que de forma predeterminada WordPress te aparece en 20, pero bueno, el cliente quería editar con más comodidad su listado de productos, pues se puso 200. Vale. Bueno. Y por supuesto, otra cosa que afecta al back office es el código personalizado, ¿no?
hay muchas cosas más. La propia plantilla que tú tengas te está afectando el back office, ¿de acuerdo? No es lo mismo un back office con el 23 que un back office con cualquier otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues Query Monitor a saco, el plugin Query Monitor, sí, supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Así, las primeras lanzamientos, bueno, ya estamos viendo que cuando pongo mi listado de productos con 200 productos, ahí en la página el PHP me tarda casi 3 segundos en generar y tengo 900 y pico consultas. Voy a probar qué pasa cuando pongo 20. Bueno, pues se reduce tres veces el tiempo de carga. Ya empezó a no quedarse colgado, ¿vale? Vale, ya se podía trabajar. Pero ¿qué pasa? ¿Que eso me ha solucionado el problema? Pues no. Y yo, como soy de los que le gusta enfangarse, pues digo, algo tiene que estar pasando aquí. Sigo con el Query Monitor. Me voy ahí a los ganchos que se usan en las pantallas de administración, me meto en la pantalla de productos, veo todos los ganchos que hay, no veo ninguna cosa rara, ningún hook extraño, nada más que de todos los plugins que tal. Venga, seguimos. Como se quedaba la pantalla en blanco, pues eso quiere decir que no está llegando nada al navegador, pues vamos a ir a los logs de servidor. Y vemos que hay un fatal error, que claro, lógicamente el que nos lanzaba la pantalla en blanco. Pero el fatal error en realidad no nos está dando la pista de dónde está el problema. Así tal cual sale. Entonces hay que mirar un poquito antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Porque Function PHP, línea ascendente, pues te va a la línea al Function PHP y dice, ah, ostras, es el código este que hizo para calcular el precio por unidad. Vale, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues venga, pues entonces el precio por unidad, como una cosa que se tiene que ver en el front, pues le ponemos eso y ya está. ¿El front funciona? Sí. O sea, ¿el back funciona? Sí. ¿Podemos poner los 200 productos y funciona? Sí. ¿Ha solucionado el problema? No. No. El problema está aquí, ¿vale? El problema está en cargar 200 productos, que además son productos con variaciones, que lo que quiere es calcular el precio mínimo por unidad que tiene ese producto, que puede tener, vete tú sabes cuántas variaciones, y hay bucle sobre bucle, sobre consulta, sobre consulta, sobre consulta, ¿vale? Entonces, tocando esta función, no aquí, sino aquí, igual resuelves el problema para el back, pero por supuesto también para el front. Y te puedes permitir incluso no poner caché de página, si eres valiente, ¿vale? Entonces, bueno, aprendizajes de este caso. Lo hablé con algún compañero y dice, ostras, es que el tema del memory limit, si lo he puesto en WordPress, esto porque peta, si el fatal error de la memoria, no sé qué, yo se lo he puesto a 1 GB la memoria. Digo, sí, bueno, tú te puedes poner memory limit de WordPress a 1 GB, pero si en PHP tampoco lo tienes puesto, pues te va a seguir petando, ¿no? Esas son cosas que se van aprendiendo. Por supuesto, el número de elementos por página, sobre todo la programación eficiente, ¿vale? Cuando hagamos código, optemos por hacerlo de forma eficiente. A veces merece la pena echarse media horilla más intentando darle una vuelta a cómo programo yo esto para que las queries sean óptimas, para en vez de lanzar una query en cada loop, lance una query al principio y luego me tengo los valores y ya luego solamente proceso los valores una vez que lo he... Yo qué sé. Hay muchas formas de optimizar la programación. De optimizarla, no, sino hacer una programación eficiente, ¿vale? Y de tener en cuenta de que cada cosa que hacemos en la plantilla va para el front, pero va para el back también. Vale, otro caso. Este caso ya es de front, ¿vale? Ya dejamos el back. Mira, Luis, que es que tenemos unos valores de PageSpeed que son chungos, que los deseo, que dicen, que tal y cual. Vale. Pero es que yo cargo la web en el móvil y va muy rápida. Entonces, yo no sé qué pasa aquí. ¿Algún problema tenéis en la web? Digo, bueno, vale, sí, seguro. Como es normal, en toda la web hay problemas. Efectivamente, la web va rápida, pero el PageSpeed es malo. Hay a veces la forma de enfocar un problema es ese enunciado que te dicen a ti, devolver la pregunta. Y de hecho, preguntártelo a ti mismo, ¿no? ¿Seguro que la web va rápida? ¿Seguro que aunque el PageSpeed es muy malo? En fin, uno se lo pregunta eso y devuelve la pregunta. Esto era un vídeo que... lo único que hace es ver cómo carga la web en un móvil, en mi móvil el otro día, con 3G,
¿vale? La web cargó súper rápido, pero cuando empiezas a navegar, ves como las imágenes tardan en cargarse, los vídeos se quedan con un rectángulo negro y no se ve, ese tipo de cosas, ¿vale? Empieza a usar herramientas para ver qué pasa. Esto es otra de las herramientas que se, tenéis por ahí después el enlace. Empieza a medir cosas de la home, de la receta, en fin, navegando por la web, porque tampoco, o sea, a ti lo que te llega del SEO, lo que te llega del cliente es la web va muy lenta. Pero el VPO, la optimización de velocidad, las mejoras de velocidad, yo no las abordo por web, las abordo por URL. Entonces, cuando me fui a la página de inicio, que es lo que visita el cliente, es lo que todo el mundo pone en PageSpeed, ¿cómo va la web de rápida? Pon la página de inicio, a volar. Pues no, a mover. En esta web en concreto, ¿cuál es su fuente principal de tráfico? En este caso, las recetas. Pues vamos a ver la receta, vamos a trabajar la receta. No vamos a trabajar ni en los posts del blog, ni en la home, ni en nada. Vamos a trabajar la receta. Entonces, empezamos a trabajar la receta. Ahí tenemos esos casi 10 segundos del speed index, que es la suma de todos los tiempos del LCP, del no sé qué, no sé cuánto, un montón de cositas. Fijaos cómo en cada uno de los tests que se está haciendo, fijaos la captura de pantalla, ¿vale? Hostia, el CLS está de puta madre. El CLS no tengo problema ninguno. Pero el LCP, el FCP, ahí eso, mucho rojo ahí. A ver qué pasa. Seguimos con la URL importante. ¿Qué hago? Digo, bueno, voy a desactivar el plugin de cookie, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? 2 segundos menos de carga. No voy al plugin de cookie, ¿no? Para un puñetero JavaScript, ¿no? Y para la ventana modal esta, que también es deseo expreso del cliente, porque vosotros sabéis que los plugins de cookie, faldón, en fin, hay 20.000 formas de hacerlo. Deseo expreso es que sea así en modo modal. Vale, bueno, pues está el plugin de cookie, vale, ahí ya me ha dado una pista, bueno, seguimos. Empecé a tomar medidas y desde hace un tiempo estoy trabajando con ese atributo. Estoy experimentando con ese atributo, no trabajando. No es que lo ponga por defecto en todo, ¿vale? Pero estoy experimentando con ese atributo. ¿Por qué empecé a trabajar con eso? Bueno, porque vi que el LCP 5.7, aquí ya en esta otra medida en las recetas 3.1, cuando quite el plugin de cookie, la cuestión es que el LCP era un elemento que estaba retrasando mucho. Digo, bueno, pues vamos a intentar trabajar el LCP. En esta medición, tuve una medición de 2.15, tal y como estaba hecha la web. Fijaos que hasta unos 3 segundos casi después no aparece el plugin de cookie, ¿vale? En este caso. Y después de aplicar el atributo, el fetch priority, el LCP se reduce pues casi medio segundo, ¿vale? Casi medio segundo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al navegador que, mira, en concreto en esta imagen, que es el elemento más grande en esta receta, cárgamela con prioridad, ¿vale? Entonces, en la etiqueta de imagen le ponemos ese atributo y ya el navegador sabe que esa imagen la tiene que priorizar a la hora de descargar datos. Entonces, reducimos un poquito el LCP. Pero, ostras, el plugin de cookie sigue dando la lata ahí, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues digo, pues me voy a ir al plugin de cookie, a la configuración del plugin de cookie, antes de meterme en código ni nada, sino me voy a la pantallita de administración y navegando por el ahí, por el back office del plugin de cookie, veo ese parámetro. Retardo de inicialización del banner de 1.500 segundos y medio. ¿Y por qué narices tiene que pasar esto, no? Entonces, ¿qué pasa? Que el plugin de cookie estaba configurado, no vayamos a entrar ninguna razón, pero estaba configurado para que el banner del cookie aparezca 1 segundo y medio después de que la página se cargue. Aposta. Dice que esta puede usarse para la métrica. Claro. Ahí te lo recomienda. En fin, ya está. Bueno, pues eso lógicamente se ha modificado, han empezado a bajar los tiempos y de hecho estamos en ello todavía, ¿vale? Trabajar con las fichas de receta es un trabajo que está ahora mismo en curso, pero a pesar de todos esos valores raros, esos valores, cifras en rojo que estáis viendo en PageSpeed, en Search Console no se ve mucho, pero bueno, ponéis 0 URLs pobres, ¿vale? Que, vamos, este informe de Search Console lo saqué 5 minutos después de haber tomado las capturas de antes, del PageSpeed y todo eso. Entonces, Search Console me está diciendo
que a pesar de esos problemas de lentitud, etcétera, Google está considerando que no hay ninguna URL con mal rendimiento. Y esto es una web que tiene visita, ¿vale? Que no es una web ni nueva ni nada. Vale. Bueno, pues hay que trabajar en la ficha receta, incluso a pesar de lo que dice Search Console, ¿vale? Porque lógicamente sabemos que la experiencia de usuario en algunos casos es mala. ¿Qué es lo que hay que trabajar? De las cosas que no voy a hablar, optimizar imágenes, por supuesto, optimizar las dimensiones, la calidad, etcétera. Hay que optimizar la carga de vídeo. Suelo. ¿Qué? ¿El qué? El YouTube, que carga un JavaScript. ¿El YouTube? O el vídeo, como te digo, que te mete un JavaScript para esto de mí. Te mete un segundo y medio. ¿Pero te refieres al plugin o te refieres a YouTube? El mismo YouTube, bueno, sí, eso es una fiesta, optimizar eso es una fiesta. Por eso viene muy bien, a mí me está viniendo muy bien ese plugin, igual vosotros utilizáis otro, que seguro que va bien, ¿vale? Pero a mí me está viniendo muy bien ese plugin, porque con muy poquita carga se conecta rápidamente a la API, te trae la captura de pantalla y te muestra la captura de pantalla de la portada del vídeo. Entonces, pues, este plugin te lo hace y yo estoy contento porque es que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Entonces, bueno, también otra de las cosas que estamos trabajando y que vamos a trabajar es Fetch Priority, apúntatelo, Andrés, que tenemos que trabajar un poquillo. Y otra de las cosas que no he hablado porque, en realidad, la he probado, pero no la he trabajado como para tener conclusiones que pueda comentar, que es el uso de estas propiedades CSS, ¿vale? Estas propiedades CSS te permite hacer como un lazy load de elementos HTML, no solo de imágenes, sino de imaginaos, tenéis una div con un mogollón de contenido que además carga un montón de contenido dentro, etcétera, pues podéis decir que esa div en concreto, por ejemplo, el footer de la página, que por lo que sea está supercargado, podéis decir que el footer se cargue en plan lazy load con este tipo de propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué cosas estamos aprendiendo de este trabajo? Primero, lo que decía antes, el trabajo de VPO no es para hacerlo en toda la web, en mi opinión. El trabajo de VPO es para hacerlo en las URLs que realmente son importantes en tu web. Y dentro de cada una de esas URLs o de cada tipo de URL que queráis optimizar, porque no es lo mismo optimizar en este caso por una ficha de receta que optimizar la home. Y, por supuesto, no es lo mismo optimizar una ficha de receta que una ficha de un post, un post de la parte del blog, de unas noticias. Pues te tienes que concentrar en cada uno de los tipos de URLs que tenga tu web para sacarle buen partido, sobre todo para optimizar los esfuerzos. Es decir, si estamos optimizando VPO, vamos a optimizar también el esfuerzo que dedicamos al VPO porque no queremos matar tampoco mosca a cañonazo, ¿vale? Porque luego, aparte de todo, el cliente quiere una web rápida, pero tampoco quiere pagar mucho, como veíamos al principio. Entonces, bueno, otra conclusión que, por supuesto, hay que tener clara es que hay millones de herramientas para monitorizar VPO, para tomar medidas, etcétera. Y todas y cada una de ellas os van a dar valores distintos. ¿De acuerdo? Eso es como lo típico de, vamos, ¿qué hora es, chicos? ¿Qué hora tenéis? Bueno, pues yo tengo la esta, yo la una, yo la una y doy. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Y otra cuestión que es súper importante es que hagáis experimentos con dispositivos reales. ¿Vale? O sea, sacáis el móvil, que no lo tengo ahora mismo aquí. Quiero optimizar, me ha dicho el cliente que trabaje con la web no sé qué. Venga, mi Google Chrome, mi no sé qué, mi PageSpeed. Coge tu móvil y navega con tu móvil. Coge el de tu chica, el de tu niño, el de no sé quién. Navega con ese móvil de cualquier gama y pruébalo. ¿Qué experiencia te da a ti eso? ¿Vale? Porque a lo mejor una navegación tan simple como esa te puede dar mucha más información que todos los números de PageSpeed. ¿Alguna cosilla? Bueno, el último caso, el de la editorial. ¿Cómo llega esto? Ostras, vamos a hacer esta web que está en WordPress, que no sé qué, pero mira, es que aparte de que tenía que arreglar un tema de sincronización con un ORP, con un CSV, no sé qué, no sé cuánto, es que la web va muy lenta. Pues venga, todo va. Es que aquí en esta web todo va mal porque es que la home tarda mucho,
la ficha de los libros tarda mucho. Si fijaos el de captura, de nuevo, un plugin de cookie maravilloso ahí. Otro plugin de cookie, no es el mismo, otro. Aquí tenemos los de Field Contentful Paint. Field Contentful Paint 2,8, casi 3. Ahora, como vemos, 8 segundos, el blocking, el tiempo que tarda la página en responder, 300 milisegundos. Nos vamos a Search Console. 998 URL pobres, ninguna URL buena. Está claro que esta web necesita un repasillo, ¿vale? Si alguno sabe de WPO, por favor que no. Bueno, esta web necesita un repasillo. Te pones en ir a los datos, digo, LCP, por supuesto. Además que lo típico, cojo mi móvil y empiezo a navegar por la web. Navegas en escritorio, va lento. Navegas en móvil, va lento. ¿Por qué va lento? Ahora vamos a ver. Vamos a analizar la web. Aparte de lanzar las herramientas, que ahora las lanzaremos, ¿cómo está hecha? Bueno, está hecha con el Impreza, un teme de esos que ya sabéis que se pillan por ahí. O un VP Bakery. Bien. Plugins. 44 plugins activos. ¿Vale? 44 plugins activos. Y algunos clásicos de... Algunos clásicos en mi contexto, ¿vale? Igual cada uno tenéis otros clásicos, o no, o para vosotros no son problemáticos, pero en la web que es la que yo estoy trabajando, se cumplen ciertos patrones sobre plugin que afectan, vamos a decir, desfavorablemente al rendimiento de la web, ¿vale? Active Campaign, Permalinks, WooCommerce, WooCommerce, pero cuando empieza a meterle coleguita al WooCommerce, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Tener cuidado con la juntera, eso siempre se ha dicho. Los feeds de las redes sociales, que por alguna razón, 2023, muchos clientes siguen queriendo que se ven los feeds de redes sociales en sus páginas web. En fin, quizá no tiene nadie deseo que se lo haga, ni nadie con sentido común. Otro clásico del rendimiento web, WordFence. Bueno, y bueno, este otro, bueno, lógicamente, o clásico entre los clásicos, ¿vale? Entonces... bueno, ya está, estamos analizando, ¿vale? Estamos analizando. Tomamos nota de todo eso. Tiene yo aseo. Bueno, peor hubiera sido Rank Math, ¿no? Vale, vamos a analizar. Ahora digo, en vez de utilizar el PagetPi o cualquier otra herramienta, venga, vamos a utilizar WebPagetest, otra herramienta que tenéis por ahí para hacer análisis de rendimiento. Nos dan valores que, bueno, si comparáis con la misma URL en otras herramientas, recordad, estamos probando la URL de un libro concreto, ¿vale? No es de la home, sino la ficha de un libro de una tienda online que vende, etcétera. Pues, time to first byte, 3 segundos. Toma ya. Empieza a renderizar algo a los 5 segundos. El primer elemento visible, casi 6 segundos. El elemento más grande tarda 10 segundos en pintarse. Y no es porque esté en rojo, ¿no? Pero fijaos en esto. Casi 3 segundos de bloqueo, es decir, el tiempo que va entre que se carga algo y yo puedo interactuar con la página, ¿vale? Esto, sí. El tiempo que está, el blocking time. El tiempo que va desde que empieza a cargarse la página hasta que tú puedas hacer algo en la página, o sea, que se te queda bloqueada. No puede hacer nada porque está todavía cargando cosas. Pero la primera cosa ya ha sido cargada, lo que pasa es que tú no puedes hacer nada todavía como usuario, ¿vale? No puedes interactuar con ella. Normalmente eso es cuando está... ahí lo que mide mucho es tiempo de CPU de tu dispositivo. ¿Por qué? Porque el navegador cuando lee una página pues tiene que procesar el HTML, construir el DOM, aplicarle el CSS, aplicar todos los scripts de JavaScript y todo eso es CPU. CPU. Entonces, la CPU pues, tiene sus limitaciones por muchos hilos que tengan, ¿no? Vale, bueno, esto era un vídeo que si queréis entrar vosotros en la URL, pues podéis entrar en editorialsirio.com, entrar en un libro y os tardará igual 14 segundos en cargar la página, ¿de acuerdo? Esto es como ponerse una foto en el campo, ¿sabes? Esto es el típico waterfall de que, cuáles son todas las peticiones. Por supuesto, aquí estamos viendo el time to first byte, ¿vale? Como decía Fran antes, hay parte de aquí, no me acuerdo qué color es, pero parte de aquí es resolución DNS.
Y a partir de aquí ya, cuando ha pasado esos dos, casi tres segundos, cuando empiezan a llegar las cosas, cuando ya el navegador empieza a procesar cosas, ¿vale? Y ahí todos los scripts, los CSS, todo el follón. Guay. Como cantaba tanto lo del time to first byte, pues digo, vamos a echarle un vistacillo a time to first byte, vamos a recoger datos sobre eso. A ver si es problema de hosting o a ver si es problema de la web. Porque, claro, tampoco ningún cliente ni en todo el mundo tiene la posibilidad de que, tío, tengo un time to first byte de 2 segundos, me cojo la web, me la cambio de servidor y me toma por saco. O voy a hacer las pruebas, venga, en otro servidor directamente. A veces no tienen uno esa facilidad. Entonces, pues bueno. Otra herramienta. Digo, bueno, vamos a echarle mano del VPClean, que también es uno de mis buenos amigos. Me gusta mirar siempre la autoload, ¿vale? Sabéis que cuando WordPress, en cada una de las peticiones que le hacéis a WordPress, cada una de las URL, cada una de las cargas que hacéis, WordPress lee la tabla options y de esa tabla options, de los cientos, miles de registros que pueda haber, hay algunas que sí o sí las carga siempre en memoria, porque las necesita y porque los plugins las mete. Entonces, cuanto a menos options con autoload haya, ese milisegundo, pues menos van a ser, ¿no? Bueno, aquí en este caso estaba por debajo del umbral que tiene considerado como un umbral peligroso, que son 900 kilobytes de options, que ya son options. Y ojo, no es el número, esto no se refiere al número de registros que lee de la base de datos el WordPress en la opción, de la tabla options, ¿vale? Se refiere a que cuántos kilobytes o cuántos bytes de options necesita almacenar WordPress para cada una de las peticiones. ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que hay algunos registros, algunos plugins, algunos datos que se guardan en un solo registro de la base de datos de options, pero el valor del option es un pedazo de JSON que te puede ocupar 10K, ¿vale? Pero está en un solo campo, en una sola fila de options. Entonces, igual, te estás cargando pues, solamente 100 filas de la tabla options, pero es que hay 20 o 30 que cada una de ellas ocupa 3 o 4K. Entonces, ahí es por donde puede venir el lío, ¿vale? Otra cosa que viene bien mirar cuando tenemos WooCommerce y tenemos muchos plugins de WooCommerce es el número de crons que están activos. En este caso, hay cientos de crons. No sé por qué. Venga, seguimos mirando el time to first byte. Uno de los comandos chulos que tiene WPCLI, el profile. Si lanzamos el profile stage contra la URL del libro, que como era muy larga no la he puesto aquí, bueno, pues al lanzar el profile stage contra la URL del libro, pues mira lo que vemos aquí, ¿vale? Vemos que la parte de carga del WordPress al lanzar el stage, lo primero que te hace es analizar las tres partes principales que considero WPClean, ¿vale? Que es la parte, el arranque de WordPress, la query principal y todo lo que carga por parte de la plantilla, ya cuando entra la plantilla a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Porque la parte de carga de WordPress, toda la parte inicial, pues, tarda un huevo, tarda mucho. Y aquí ya cuando empieza uno a mirar, ¿por qué? Porque, mira, este comando lo he lanzado en el propio servidor. Entra por SSH, donde está alojada la web, y ahí mismo pongo VP, no sé cuánto. Entonces, este comando está trabajando directamente contra WordPress, vamos a llamarle con localhost, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, ahí estamos descartando tiempos de transferencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a profundizar en esto, ya que nos ha saltado aquí estos 2 segundos y pico, vamos a introducir en eso. Al hacer el VP Profile Stage Bootstrap, empezamos a ver aquí todos los hooks que lanza WordPress en ese arranque, ¿vale? Y ya empezamos a ver el número de funciones que está llamando cada uno de los hooks. Fijaos cómo aquí el hook de plugins, de cargar todos los plugins, llama 78 callbacks y tarda 600 milisegundos, más de 600. El plugin de init, 248 funciones, pero tarda muy poquito, ¿vale? ¿Hay problemas de base de datos aquí? Pues igual no, ¿no? Igual no.
Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando en eso de los plugins. Vamos a ver qué pasa con el hook de plugins. A ver si encontramos algo. Bueno, pues, entrando en el hook de plugins, vemos todos los callbacks, todas las funciones que se hacen la llamada a la hora de cargar los plugins contra esa URL de la ficha del libro, ¿vale? Entonces vemos cosas que hay algunos de ellos que llegan casi a los 100 milisegundos, ¿vale? El de la regla de descuento de WooCommerce, este está, el de PayPal está en casi 100 también, 70 y tanto. Esto también es otra de las cosas que no hago, cuando me pongo con esto, no hago un lanzamiento, me sale la foto y ya con eso me voy a trabajar. No, no, sino hago esto y hago lanzamiento, hago pruebas, hago lanzamiento, voy navegando y a la vez que está navegando y muchas peticiones, vuelvo a hacer estos lanzamientos. Entonces voy tomando distintas capturas en distintas condiciones para intentar acotar el problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto va dando información, ¿de acuerdo? Vale, nos vamos de la parte del servidor, vamos a volver a las herramientas de front. Me empiezo a lanzar otras herramientas para ver otras mediciones. Y fijaos cómo en esta ficha del libro, en esta URL, estamos cargando más de 2 megas de JavaScript. Más de 2 megas de JavaScript para una ficha de un libro. ¿En serio hace falta eso para poder comprar un libro? Te pones a mirar otra herramienta muy bonita para hacer presentaciones como esta, que te saca unos gráficos muy chulos. Te pones a mirar el grafo de peticiones, que es una forma muy cómoda de ver esa web, todas las URL externas que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues por supuesto Google, ActiveCampaign, sin haber entrado, sin haber visto nada de código ni de eso, ya puedes ver que está haciendo no sé cuántas llamadas a las fuentes, a fonts de Google. ¿Hacen falta 5 fuentes para vender un libro? No sé. El plugin de este me parece que es el de chat. Yo qué sé. Y porque no lo he puesto aquí porque me afeaba mucho, pero hay otra llamada, plugin de chat, que no está conectada con ninguna, que aparecía por aquí abajo. Digo, igual la herramienta tiene que un fallo, pero no sé. Pero bueno, este. Y llamadas ocultas que vete tú sabes de dónde vienen, ¿no? 2 llamadas vueltas manager por remarketing, en fin, todas esas cositas. Que sí, que hacen falta, pero... ¿Os acordáis que hace un rato vimos el tiempo de bloqueo, que eran casi 3 segundos, 2,7? Todo eso son JavaScript, o sea, sí, JavaScript. Que, en fin, que son porque, si se han puesto, porque hacen falta, pero bueno, igual se puede hacer de otra forma, no lo sé. He coloreado los que me llamaban la atención. He coloreado los que son plugins externos, o sea, los que son JavaScript externos, llamadas peticiones externas. Y los en negro están los que se llaman desde la propia web y están alojados en el propio hosting, pero este, digo, uy, el ActiveCampaign, este viejo conocido, vamos a echarle un vistazo a ver si siguen haciendo las cosas así. Este script de ActiveCampaign está alojado en el propio servidor, pero cuando miras el código, lo que tiene es una llamada a script de, que están alojados en ActiveCampaign, ¿vale? Entonces te está generando... Claro, o sea, es una llamada interna que te está haciendo las peticiones externas que no vienen en ninguna parte a menos que haga este tipo de pruebas, ¿no? Dicen, ah, amigo, pues claro, porque es que cuando yo me puse a ver los scripts y no vi ninguna mención a estos de aquí, que bueno, los veis chiquitillos, pero bueno, no vi ninguna mención a estos, y bueno, esto en alguna parte tiene que estar, ¿no? Y efectivamente, pues estaban aquí metidos en este código de ActiveCampaign. Este análisis es sin darle a aceptar las cookies. No, perdona, no, sí, le había dado yo a aceptar las cookies, perdón. Pero la herramienta no lo hace. La herramienta no puede aceptar. No, efectivamente. Esto es sin aceptar las cookies. Lleva razón. Entonces el ActiveCampaign no lo puedes poner. ¿Estás asumiendo que el plugin de Chupi se está bloqueando las cookies? Efectivamente. Es que... Por eso lo digo. Es que efectivamente. En teoría no tienen que cargar los... Efectivamente, y no lo he mencionado, pero es que no está bloqueando cookies. No está bloqueando cookies. Ya no solo bloquear las cookies, es bloquear. Bloquear. El ActiveCampaign no lo puedes cargar. Efectivamente. Y además en este caso, que tiene activado el tracking.
sea, ya no es que solamente esté conectado, sino que esté activado el tracking. ¿Vale? Que al final las herramientas estas, si no aceptas nada, las webs tendrían que volar, porque no puedes cargar Analytics, no puedes cargar absolutamente nada. Efectivamente. Tendrían que volar. Tendrían que volar, efectivamente. Y eso es otro síntoma de... Esto es otro síntoma de cómo van las cosas, ¿no? De que no pasan más cosas porque no, nadie levanta la mano. Bueno, y otro detalle importante que da también la herramienta esta de Web Page Test es lo que pone aquí abajo, ¿vale? El JavaScript, o sea, el HTML que se descarga el navegador, después de que la página termina de procesarse, esa cantidad de HTML ha aumentado más de un 8% con respecto a lo que había. Es decir, si se ha descargado 100K de HTML, cuando ha terminado de procesarse la página, en realidad había 108K de HTML. ¿Qué quiere decir eso? Pues que alguno de esos JavaScript está generando HTML ahí para algún efecto visual, ¿vale? Pero que eso influye, que queda bonito, pero que eso influye en el tiempo de bloqueo y la experiencia del usuario, ¿vale? Seguimos. Ya hemos dejado JavaScript, pues vamos al CSS, 9.000 reglas de CSS. Que bueno, que no son ni muchas ni pocas, son 9.000, pero como aparece ahí en rojo, pues digo, pues eso seguro que está mal. 9.000 reglas de CSS. En algunos proyectos, Andrés, ¿verdad que sabemos que tenemos 9.000 reglas de CSS? Y es un desastre, ¿vale? Porque eso efectivamente también influye en cómo el navegador tiene que procesar y el tiempo que tarda en procesar y en pintar y todo eso. Lo típico del proyecto, que va pasando muchos años, va pasando por muchas manos, hay que hacer no sé qué cambio, pues meto CSS, ¿vale? Meto CSS, ya está. Vale. El uso de mucho import, que eso también es una cosa que afecta mucho al rendimiento. 11, no 5, como yo al principio creía, no. 11 web fonts cargándose. Que, bueno, ya está. Entonces, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Una web nueva, ¿verdad? Un plugin de caché. Pues eso, una web nueva, solución número uno. Venga, un plugin de caché. No voy a preguntar cuál, solución número dos. ¿Por dónde atacaríais vosotros? ¿Alguna idea? No dejar que el cliente ponga plugin. No darle administrador a nada. Ya lo creo. Sí, por ahí pasan algunas de las cosas, desde luego. No, es que quiero poner, pues, yo qué sé, pues los descuentos para WooCommerce. Venga, el plugin. Descuento para WooCommerce. Este plugin. ¡Hostia, qué buena pinta! No sé cuántas descargas. ¡Pum! Lo pongo. ¡Pum! Dos días después, la web va lenta. La carga condicional de plugin. También. ¿Por dónde más atacaríais vosotros? ¿Vale? Lo de la web nueva, ya lo ha dicho este hombre, la va a hacer él, ¿vale? Ya eso ya se la ha ganado. Pero yo creo que estaría dando esa cantidad de carga y demás, investigar un poco y ver dónde lo carga, mejor que sirve, ya un poco así por encima de lo que hacen, pues habrá que ir allá, no sé, o hay que hacer el mismo. Principalmente optimizar por eso, ¿no? Una norma lo que has visto, 11 fuentes también para una fichita de. 11 fuentes y ninguna cargando de local, todas cargan externas. Pero lo que trae es el descuide, ¿no? Todo eso. Después vamos a llevar la mochila. Te deja hacer de todo, pero ¿para qué quieres hacer de todo? Nunca vas a hacer de todo. Eso. Lo primero que haría es HTTP2. Hostia, el hosting. Hostia, el hosting. Pues yo también quitaría recacha, que para qué, o sea. Sí, recacha. Yo he visto páginas que te cargan 4 GB de recacha. Sí. O sea, que hay trabajo aquí, ¿eh? Hay trabajo. Hay un equipo pluridisciplinar. Y arreglar la línea esa rosa que aparece arriba. Así, ah, eso bloquea. Eso es un bloqueo. No, es cuando hay un archivo que no sigue. 404, lo que hace es que no sigue leyendo nada hasta que no se procesa. Como tengas un timeout jodido. Pero fíjate una cosa, Javier, señor Casares. Fíjate una cosa.
Me he encontrado muchas veces con que está alguien trabajando en la web, en su entorno local, que dice tú, bueno, me pongo la web, me pongo el repositorio, no sé qué, ¿para qué me voy a descargar las imágenes? Voy a arreglar una cosilla. Pero bueno, tú estás trabajando y estás probando y te estás bloqueando y vas viendo que, bueno, tú puedes hacer tus pruebas, estás enfocado en lo tuyo, pero sabes que ahí te están apareciendo eso y no le hacen ni caso. Y no le hacen ni caso a eso. Por eso nunca hay que trabajar. Quiero decir que ese tipo de cosas que sabe uno, luego se te olvidan cuando tienes que... O no, se te olvidan. No las tienes tan en cuenta porque las das por hecho. Pero es que eso, haces G12 y ya te sale el propio navegador, no te jodas. O sea, es que no hace falta ni herramientas, ¿no ves? Pues eso. O sea, los errores estos se ven. Eso es. Para los que quieren ver. Para los que quieren ver. ¿Qué más haríais vosotros? Bueno, y cambiarlo de hosting, ¿no? Nos llevamos a... ¿Para qué? ¿Qué sale más barato? ¿Hacer la web nueva o cambiar de hosting? Ahora cogemos, nos lo llevamos a Amazon y la web sigue dando. Hemos bajado a un segundo de time to survive, ¿no? Bueno. Yo le metería caché de objetos para cargar el tema del autoload y demás. El tema de los clones, otra cosa es ejecutarlos por lo de WP Clean. Eliminaría los parámetros de los CSS JavaScript, sería un minifile. Intentaría ver, sobre todo el tema de las llamadas externas y demás, eso por culo. A ti, campaign y mierda, fuera. Y que diga al cliente lo que quiera. Lo que quiera. No, y luego, por supuesto, configurar bien el plugin de cookie. Es que hay que configurar bien el plugin de cookie, ¿vale? Si queremos hacer un buen trabajo. Yo os quería preguntar también, ¿qué opináis de jQuery? ¿JQuery no lo habían quitado de WordPress ya? ¿La han quitado? No sé si lo llaman. Se usa. Es como el jQuery se debe usar en el admin, que para eso se puso, no para llamarlo. O sea, el admin Ajax está en barra WP admin, no está para que se use en el frontal. Vale. Entonces, eso para empezar. Pues. jQuery, un viejo amigo. Bueno, pues mucho trabajo. La verdad es que aquí hay mucho trabajo. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Andrés, espero que hayas tomado nota, que esto lo vamos a tener que mirar. Sí, bueno, esto era para... Había puesto este ejemplo simplemente para que lo pusiéramos en común. Si a alguno se le ocurre alguna otra cosa más. Bueno, quitar el Task Manager. Quitar el Task Manager. Quitar la Google Analytics. Ya ves tú. Quitar la web. No. Sí, hacerla de nuevo. Ya quitar los píxeles de Facebook, quitar los píxeles de mierda. A ver que sea. Hacerla con HTML. Esta mañana estaba probando con un compañero, estaba con Aguilera, que me ha enseñado una de la web. Estaba probando con un compañero una web que estaba hecha, pues como hacíamos antes la web, con HTML puro y duro. Time to survive, 200 milisegundos. Porque es un hosting de baratico. Pero aún así, es mucho. Pero bueno, 200 milisegundos. Y bueno, pues ya está. También tu firma de 200 milisegundos. A la pregunta que hacíais antes de ¿afecta solamente el hosting al time to survive? Pues no, no. Ya has visto que la movida que tengas en el arranque de WordPress afecta mucho, ¿vale? Ese carga de Bootstrap puede venir dado porque sea un Pentium 100 lo que está donde está alojado esto, o puede venir dado porque tenga mucho procesamiento. Bueno, pues para ir terminando. Os voy a dejar aquí anotado algunas cosillas de algunas herramientas de las que he estado mostrando aquí, otras que no he estado mostrando. Estas son algunas herramientas para hacer testeos masivos para montarte tu propio kit de VPO, ¿vale? Para que tú te montes tu propio layout, tus propias monitorizaciones, para hacer monitorizaciones continua sobre las webs que estés trabajando, etcétera. Porque, como he comentado en alguna ocasión, es que una cosa es que midáis en un momento dado la URL sobre la que vais a trabajar, porque vais a trabajar en esa URL concreta. Pero otra cosa es que la web evoluciona, cada sitio tiene una vida, y con la vida de cada sitio, lo que mediste ayer que iba bien, hoy lo mides y ya no va bien, ¿vale? Entonces, la monitorización tiene que ser continua en la medida de lo posible, en la medida que el proyecto y el cliente te lo permitan. Y eso es lo que te va a permitir ir mejorando y, por supuesto, controlar que ni el cliente mete cualquier cosa, ni ese tipo de historias, ¿vale?
algunos enlaces a algunos sitios que me sirven en el día a día. Y bueno, recomendaros Query Monitor para vuestra vida diaria, incluso para los que tengáis niños y eso, con Query Monitor también podéis saber realmente lo que queréis, lo que quieren los niños cuando os piden algo. Y configurarlo en el wp-config que también. Hay una cosa que está muy bien, tiene un lugar, que si quieres... Hace profiling. ¿Sí? Para hacer profiling, ¿no? Sí, para hacer profiling. Te puede darle un stack y un ping. Eso es. Y le pone un nombre y entonces categoriza partes de Query. Eso es. Eso también. Eso para otra charla, sí, si queréis. Para otra charla, si queréis. Y bueno, por recordar y por finalizar, algunas conclusiones para ir terminando, ¿vale? Después de todo esto, ¿merece la pena sentirse muy agobiado porque tengo que tener la web muy rápida? Porque es que tal, pues no sé yo hasta qué punto, ¿vale? No sé yo hasta qué punto. Siempre hay que poner las cosas en contexto. Una foto de PageSpeed no vale para nada. Eso tenerlo muy claro, ¿vale? Entonces, bueno, pongamos herramientas, pongamos conocimiento con respecto a las herramientas. Bueno, antes de entrar a lo de las herramientas, tener una cosa siempre clara, que cuanto más HTML tenga la web, más rápida va a ser. Cuanto menos morra ya tenga, más rápida va a ser. Las herramientas, nada, que no llegan, ahora. hay que aprender a manejarlas, pero también hay que entenderlas. Los conceptos de Core Web Vitals y todo lo demás, bueno, algunos son más complicados que otros de entender porque la terminología a veces es un poco engorrosa, pero lo que hay que entender sobre todo es qué significan las cifras y ponerlas en contexto, ¿vale? Eso es muy importante. Tener siempre presente la diferencia que hay entre la percepción y la realidad, entre lo que os cuenta un cliente, lo que os cuenta un SEO, lo que os dicen las herramientas y la realidad de cómo son las cosas. La realidad nunca la vais a conocer, ¿vale? Podéis conocer algo. Con el Real User Monitoring, de muchas herramientas, del mismo PageSpeed, bueno, pues algo podéis tener en cuanto a la experiencia, pero tened siempre presente que no todo es cierto. Recordemos, mejorar el rendimiento de WordPress no es solo mejorar el front, es mejorar el back, ¿vale? Porque la gente que maneja el back necesita tener una buena experiencia de usuario también. Y hacer rendimiento web es una tarea iterativa, como acabo de comentar hace un momentito. Hay que estar midiendo y monitorizando, ¿no? Y, por supuesto, pues como el coyote, ser perseverante y por muchas veces que os caigáis por el barranco, pues nada, pues subí otra vez y empezar otra vez la persecución y listo, ¿vale? Nada más, si queréis comentamos ahora lo que os venga bien. Muchas gracias por atender. Thank you.